Primero miramos si funciona bien el directo. Yo voy a echar lechita. Tío, que suena fatal. Bueno, si funciona bien, siniestros y siniestras, seguimos con Sonic Adventure 2, aunque sé que dije de hacer Paper Mario, pero mi compañera que tenía no se encuentra bien para hacerlo, así que seguimos Sonic Adventure 2 junto con Sophie Cute. ¡Ali! Y Silver Cats 112, aunque él ha vuelto de su directo de Sonic Adventure 2 también. ¡Hola! Hola. Así que. Muy cabrón comiendo galletas. Sí, encima este, yo me muero de hambre. Y este comiendo galletas de chocolate con leche. Galletas príncipe. Cabrón, ¿qué nos des? ¡Dame una! Es que, qué cabrón que es este hombre. Antes de nada, un poquito de spam. Porque estoy suscrito a un canal de ajedrez. Tú sabrás, tío, tú sabrás. Tú sabrás. Pues vamos allá. A seguir donde lo dejé el otro día. Que me quedé en este jefe. Este jefe es muchísimo más rápido que el jefe de Sonic. Me he dado cuenta, me di cuenta el otro día. Joder. No recordaba a Tío, es que el... lanza los misiles más rápidos que el de. Que el de Sonic. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Gracias a Dios. Y el juego lo tengo en modo ventana porque si lo pongo en modo pantalla completa, no sé por qué, se bloquea. Oh. Lo juro. Yo para capturarlo utilizo lo de capturar juego. Y yo, pero estoy diciendo que aunque esté en stream del juego, se me bloquea el juego en pantalla completa. Lo que quiero decir. O sea que lo que hago es ponerlo a 720 para tenerlo en modo, ventanita. Y así puedo ver los mensajes. Bueno, el chat. Por dicho. Yo lo miro en el móvil. Yo no, yo como es el stream lance y todo. Y como es en modo ventana, puedo ver el chat. Entiendo. ¿Quién? ¿Os habéis metido vosotros dos en el directo para verlo o algo? Yo estoy ahora sí. Vale. Lo que voy a hacer es silenciar el... mi móvil. Te voy a hostear. Pero el host de el que es, tío. En plan que si alguien se mete en mi canal, le manda directamente al tuyo. Vale. Esta escena ya la hemos visto.
Pero es con otra canción. La esmeralda maestra parecía más grande en el primer Sonic Adventure. Sí. Buah, ahora sí que corre airecito. Se me va la luz es porque hay tormenta. ¡Ya! Tengo que editar el GIF de cuando te hosteas, tío. Yo vale. Tengo que editar unos 30 vídeos. No es coña. No, yo editar el este. Lo del GIF. Sí. Vale, está arriba. Yo voy a poner un Ugandan Knuckles. Si encuentras, tío, si encuentras esos hits, pásamelos, porque así miro yo, me pongo a hacer gilipollas. Bueno, no, me busco unos buenos. Ahí está. Vale, siguiente. ¡Sofi! Dime. Que tú eres una cazadora de tesoros. Estará abajo con la tortuga. Caza tesoros y que te salen muy bien los estos. Por ahí hay una tortuga. Estoy escuchando a alguien. Ah, mira, es la tortuga. ¿Esta es la que está haciendo el ruido? Sí, es la tortuga la que está haciendo el ruido. Lágrimas de un gigante, ¿qué coño? Lágrimas de un gigante. Lágrimas de Willy Red. Tía. Dijo lágrimas de un gigante, no de lágrimas de un gigante. Espera. Ah, vale. Gracias por venir, Kaidenia. Aunque no puedas estar con nosotros para hacerlo de paper, sigo yo con Sony Adventure con estos dos. Hola. Hostia, es que se me dan muy mal estos niveles de búsqueda, macho. Ya vi. Voy a mirar otra tele. Un sitio alto. Vale. Ah, ya ha salido el Sea of Solitude. ¿Eh? El Sea of Solitude. Ya ha salido. Voy a mirar. Vaya tía. Joder, 5 espectadores. Gracias, tío. Quien esté ahí quitando Kaidenia y seguramente estos dos.
¿Quién son los otros dos, por favor? A mí antes me hizo gracia porque me dio follow un random, se fue y luego volvió y se quedó viéndolo. Fue súper raro. Aquí. Kaidenia también, tío. Tienes hipo y Kaidenia igual. Hostia. ¿Es un sitio alto? ¡Ah, míralo! ¡Hostia, qué cabrón! Me apetece quemar un jardín. Ya te vale, tío. Nada, es broma. ¿O no? Si nos quieres decir algo, Kaede, o preguntarnos cosas, porque sabes que a mí se me da mal estos niveles. Y lo viste en los anteriores episodios. Request a song. Qué verga. ¿Cómo es esto? Mira, Sofía, ahí diciendo que tenía. Porque tú no viste lo que pasó en los anteriores episodios. Tienes mi canal. ¿Qué es eso de pedir una canción? ¿Eh? Lo que te has puesto en el stream de pedir una canción. ¿Cómo va? ¿Pedir una? ¿Qué coño? Sí. Se puede. A ver, espera. Es como que te da a elegir pick a card, scratchers, redeem vallas, request a song y song que wey. ¿Qué? Ni idea. No, es que te lo juro, no sé qué tengo comprado. Mira lo que dice Kaedenia. ¿Por qué carajos tiene que trepar Rose cuando tiene alas? Mal, ¿qué se me ha preguntado eso? ¿Eh? ¿Qué se me ha preguntado eso? ¿Qué quiere decir? Pero, ¿en serio? No, ¿en serio, Silver? Sí. Oye, Kaede. Dile. Tú te has perdido el principio del directo, pero este cabrón está comiendo galletas encima, príncipe. Mira. Que tengo una pregunta, chicos. ¿Os parece bien que me ponga a hacer un directo de Super... no, Super... No. Donkey Kong 64? Mola. Sí. A mí me mola mucho ese. Siempre le metía cañonazos a los... Que... Sofi. ¿Rose tiene algún accesorio de primeras? Buah. Es que no me he pasado la historia, Dark. Pero te la habrás visto con Sergi. Sí, pero me acuerdo muy poco. ¿A ti te parece bien que hay de Donkey Kong Country? El sería el 64. El Donkey Kong Country, Donkey Kong 64. Porque Silver, lo de Donkey Kong Country lo tengo pensado para ti. Juegos de NES que sean muy famosos, de Super Nintendo que sean muy famosos. Lo hacemos a Dual Log. ¿Te parece bien? Sí. Espera. Por mí sí. Y luego con KD intentaré buscar juegos de Pokémon o juegos que le interesen a ella. ¿Te parece bien a ti, KD?
Hala. Vale. Kaede dice, dime algún juego que quieras jugar tú que no sea Pokémon. Porque con Silver es... Pero tío. Solo le dices eso a... Dime juegos que quieras jugar conmigo. Mira, Kaede, se me ocurre un juego para pasarnos entre los dos. El Fornite. No, y una polla. Yes. Human Blood Bowl. Hostia, ese está guay. Ese creo que podemos jugar hasta 4, creo. Creo que 8 también. Hostia, pues... ese podemos pasarnos entre los 3 y lo tenemos comprado y todo. Lo vio 3 euros el otro. Y ahora hace un pillo que flipa. Pues, fíjate la ventana, gilipollas. No, porque valdré verga. Ah. Joder. Una flor roja, una flor roja. Coño, soy gilipollas. Quiero ir a ver Spiderman, pero solo lo hacen a las 4 de la tarde y mi madre trabaja. ¿Y qué? Que quiero ir a ver la nueva de Spiderman, pero no puedo ir a verla a las 4 y mi madre trabaja. Perfecto, uy. Es que la veo... yo las pelis ahora las veo todas en 4D. Ah, 4 dimensiones. No, o sea, en 4DX. Está muy chulo. O sea, que vives la experiencia sí o sí. Sí, te tiran agua, te ponen estufas y todo, te tiran luces y cosas raras. Y hay incluso olores. Y se mueven las sillas un montón, te meten patadas en la espalda. Ah, y puedes jugar al Fornite. Nada, eso no. Sería demasiado, loco. Sí. Demasiadas fantasías que estás metiendo. Que Kaede, ¿qué días te parece bien que hagamos? Eggman. ¿Qué días te parece bien para hacer los directos de Dualock o los de Paper? Huevo, hombre. Eggman. Sí, necesito un accesorio. Aquí. Está bastante basado, o sea, la campaña Dark, o sea, la emo historia Dark, hay muchísimos niveles de Eggman. Sí. Ya. ¿Os salen 4 espectadores a vosotros? Sí. Vale. Quien está ahí también, que hable, por favor. Me gusta interactuar con la gente. Pues vale. ¿Y los domingos por qué no? Kaede. Lo que sí, tío, a ti no te lo he dicho, Silver. Vale, lo cuento aquí. Ayer me fui de quedada, ¿vale? Estuve con Alex Gamer y Vigende Roto. Y unos amigos más. Y con Candy. ¿Ves? Ayer estamos en el retiro tan tranquilamente y cuando queremos ir a cenar, no nos acordábamos y teníamos lo de la manifestación del orgullo gay. Es en plan... perfecto, todo lleno. Y no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Yo fui con unos amigos al centro a celebrar un cumpleaños.
Y nos cruzamos con toda la manifestación de cara. Es un asco, tío. Sí, pero en verdad... Nada, pasaron tres o cuatro carrozas. Bueno, a ver, había mucha gente, tío. La pasamos por un ladito ya. Pero la verdad es que sí que me rayó. Joder, tío. Pues perfecto. Lo que dice Kaedenia. Que no sabes tú misma. Date cuenta, yo puedo 24-7, pero tú es en plan. El domingo es como. Es neutral. O estudio o hago lo que me dé la puta gana. Está puto granizando y ya 5 segundos hacía un calor de la hostia. ¿Qué coño estaba pasando en Valencia, macho? Sí, 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 esto es raro. Y, o sea, pero ha sido un momento, en plan, se ha puesto a llover 10 minutos, ha granizado unos 2, ha parado y vuelve a hacer calor. Qué rarísimo. Me está oprimiendo el tiempo. Ah, vale, es por aquí, se clipó ya es. Ay. Silver, ¿te has enterado la secuela de The Legend of Zelda, no? Sí, que tiene más morras. ¿Qué tenía? Esto te puede interesar, ya que te gusta a ti The Legend of Zelda también. Sí, sí. Lo que me raya es una cosa. ¿Qué? Están buscando trabajadores para hacer las mazmorras. O sea que... Le queda el juego, un poquito de... A ver, en verdad tampoco le queda mucho, ¿eh? Porque... Ten en cuenta que se van a marcar un Majora's Mask. El Majora's Mask lo hicieron en menos de un año. ¿Menos de un año? Sí. Y salió... y fue uno de los mejores. Sí, 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 sí. No sé si fue menos de un año o un año y un mes. Es que siempre me rayo. Creo que fue menos de un año, no estoy seguro. O sea, le dijo el Miyamoto a Onuma, a ver si eres capaz de hacer un Zelda en menos de un año. Y creo que lo hizo. Mira lo que está diciendo Kaede. Sí, 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 es que es verdad. El mayor más es un DLC. Iba a ser un DLC. No se le fue de las manos. En plan, dijo Onuma. Y si en vez de hacer un DLC hacemos un Zelda nuevo, y dice Miyamoto, te doy un año. Y así nació Majora's Mask. Pues que te digo, Silver. Sí. Kaede no es como nosotros, ella es nintendera pura. No ha salido de otras plataformas. Va a salir gracias a mí. Te entiendo fuertemente, porque es que Nintendo a mí me encanta. ¿Eh? Que le entiendo muchísimo, porque a mí Nintendo me encanta. Y a mí, tío. Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú juegas a un juego de Nintendo, es que... O sea, con que juegues a un Mario, a un Donkey Kong, o sea, solo espera, un juego espera, de espera. Cualquier saga. Espera. Un juego de cualquier saga. Y tío, espera, que estamos en escena. Qué guapo el Eggman. La personalidad de este Eggman es que se merece un 10, tío. Y la de Teddy. Esa rasca el culo. Soy Sombra, el puerco espín. Before the
you. Please, Marina. Do it for me. For all the people on that planet. Te juro que me gusta más los diseños que aparecieron en... Ya en... Estoy diciendo en Shadow the Hedgehog, claramente. Ya. El diseño de Shadow aquí está muy chulo también. Sí. Radical Hathaway. Me encanta cómo corre. Porque Shadow lleva patines. Bueno, lo que ibas diciendo. Eso que... Que con un juego que juegues de cualquier saga de Nintendo, el que sea, te va a viciar para toda la vida. Pues yo tengo un amigo que no le vicia. La verdad, prefiero más la PlayStation que Nintendo. Yo es que realmente en mi vida he visto a alguien que no le guste Nintendo como tal. A ver, le gusta, pero prefiere mil veces por de la Play. A ver, yo te digo una cosa. Yo empecé mi vida gamer con la Play. Pero me gusta más con Nintendo, claramente. A mí Nintendo y Sega. Es que me gustan mucho. Nintendo y Sega para mí, no sé, es que me gusta mucho. Tenían mucha rivalidad hace mucho tiempo, pero es que ahora son como uña y carne. Claro. Es que ahora se llevan muy bien. Y me gustan mucho las dos compañías. Pero también tengo la Play, tengo la 360, tuve la PSP, o sea, me gusta todo. Pero si tuviera que elegir una compañía... Es Nintendo. Nintendo. Pero no porque... O sea, pero no Nintendo de los 80 y tal, no, Nintendo de todo el mundo. Claro. Porque tiene juegos de Sega, tiene juegos de PlayStation, tiene juegos de tercera... ¿Qué juegos de Play tiene? El Crash Bandicoot en su momento era de Play, ¿sabes? Claro, en su momento, ahora se ha quedado... Sí. Pero me refiero a eso, que llegué ahí, ¿sabes? Es como... No sé cómo explicarlo. O sea, si tú no tuvieras ninguna consola, yo me compraría la Switch porque tiene eso. Tiene juegos antiguos de Sega, tiene juegos antiguos de Sony, tiene el Cuphead, que es de Microsoft. O sea, tiene de todo. Claro. Y voy, mira, se me va a ocurrir lo que has dicho de Cuphead, que cae de... Si vienes aquí a mi ciudad, ¿te parece bien un directito de Cuphead entre los dos? Yo me lo estoy pasando. Tiene a Banjo, es verdad. Bueno, ha vuelto Banjo. Ha vuelto Banjo. Yo... Una vez que lo pongan otra vez como juego, hostia puta. Habéis visto lo de Santae, ¿no? Sí. Hostia, me mola el trailer, la verdad. Es que Santae, o sea, esa ventana. Es que está cantadísimo. Porque, no sé si te acuerdas. No, es el rumor. Dicen los fans que a ver la ventana puede ser que sea de. Para el Super Smash. Lo que dicen. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasó? Que. ¿Qué? Cuando el Sakurai anunció a Banjo. O sea. No es que anunciara Banjo. Dijo, mañana nuevo personaje de Smash. Y de repente la bola se giró. En plan, la raya de la bola se puso en otro lado. Y coincide con lo de la ventana del Santa. Entonces la gente por eso se ha rayado tanto. Porque el Sakurai giró la bola y está igual que la ventana de Santa. Perfecto. Entonces la gente está en plan, ¿por qué mierda ha girado la bola? ¿Qué pasa? Y como coincide... A ver, yo a Santae la veo en Smash, ¿eh? O sea, lleva Santae de hecho con Nintendo casi todos los juegos. Los 5 creo que son. Oye, ve. Yo sí que la veo en Smash, ¿eh? Representando... No a los indies, sino a... Es que no sabría decir tampoco, no sé. A mí me gusta mucho Santae. Esperad, un buen easter egg. Toma Knights. Ah, ya ves, está ahí. A mí me gustaría que sacaran un personaje que de poder, o sea, de Mother. En DLC. Pero es que realmente... Si ya tiene dos, tío. Ya, es que como ya tiene dos,
Como no metan a Hawkeye o al malo, a The Jigger, no sé a quién podrían meter. De hecho, cuando anunciaron a Banjo, yo creía que iban a anunciar al Pokey. O Porky, depende del país. Sí, creo que Porky sí está. Sí, es que... Mira, yo conozco a Kaede y quiere más de Kid Icarus. Porque es su saga de juego favorita. Kid Icarus me encanta. Es que me encanta, ¿eh? Ni, o sea, Kaede, ya tienes otro compañero. No, es que es alucinante. O sea, yo no sé qué hace Sakurai que no saca otro. Espera. Ya está. Una cosa menos. This is Rouge. I have located Eggman's base and will proceed to enter it now. I hate to say it. I guess I'm. Me hace gracia porque me acabo de pasar eso. Vale, vamos allá. Tío, es pues eso, que el Kid Icarus, lo que dijo el Sakurai, es que no está pensando en sacar otro, porque le quitaría la importancia al primero. Pero seguramente lo acaben remasterizando, porque eso es un juegazo. Yo, tío, es que me encantaría que hicieran un port de la 3DS, te lo juro. Sí, es que lo acabarán haciendo. Y si, o sea, pero por el multijugador también, o sea, era buenísimo. Tenía online. No sé. Yo me tiré un verano entero jugando a eso y al Mario Kart y un montón de cosas. Para mí la 3DS ha sido una de las mejores cosas que he tenido en toda mi vida. Y mira que ahora la cojo y digo, hostia, que se rompe. Mira, tú lee Kaede, tú lea Kaede y ve, mira. Ya. Tío, si no sacan un Star Fox nuevo, me voy a indignar que flipas. Porque, no sé. Yo te digo una cosa, yo gané la edición de Star Fox. Sí. Sí, lo gané en un sorteo. Lo gané por The Symphony. Ah, el cero. Sí. Hostias, no lo pude jugar, tío, se me rompió la Wii. ¿Qué coño? ¿En serio? Sí, me la compré y de salida la jugué en 2012-2013 y en 2014 se me rompió. Y no me compré ningún juego más. De hecho, no sé qué estuve haciendo ese tiempo. 3DS, creo. Joder. Y Xbox. Y el problema, ¿qué?, que tuve con eso... Es que, bueno, más que problema, la suerte, pues que me compré tan pocos juegos de la Wii U que ahora cuando salen en la Switch no les puedo permitir tenerlos. Porque no me siento mal por volverlo a comprar. Entonces, claro. En plan, el Donkey Kong Country Tropical Freeze siempre lo quise jugar, pero no lo podía jugar porque se me rompió. Capitán Toad igual, un montón de juegos, tío. Capitán Toad, es que también lo tienes en 3DS, la verdad. Sí, y en Switch. Pero vale 30 euros. O sea, está barato. O sea, en Amazon todo está más barato. Y ahora estoy indignadísimo porque en el Corte Inglés me han quitado una reserva por un error de la página web. Pero me han dado 10 euros para gastar en tienda. Perfecto.
O sea, yo reservé el Astral Chain, el que va a salir ahora, que para mí va a ser el juego del año, sin duda. O Luigi Mansion 3. De lo que... ¡Cae de! Ya tenemos compañero. Es que yo creo que va a ser juego del año el Astral Chain, ¿eh? Ah, pero yo estoy diciendo para el Luigi Mansion. Sí, hostia, sí, el Luigi Mansion hay que jugarlo, ¿eh? A mí me encanta ese. La torre de los desafíos que no salía, coño. Hostia, joder. Menuda viciada me pegué al 2. ¡Sofi! Estoy dentro de la pirámide. ¿Qué? ¿Dónde hay una...? Hay un accesorio. Buah. Ni me acuerdo. Espera, ¿no será aquí? Sí que hay uno por ahí, eh. Mira, ya somos... Bueno. ¿Qué hay de tú no puedes? ¿Cuándo decís que sale el Luigi Mansion 3? Yo digo en Halloween. Yo digo en Halloween también, pero como no le pongan la fecha ya, es que se la tienen que poner ya. Joder. Si no hacen... Coño, ahí están. Antes de septiembre, octubre... Vale, ahora. Ahora sí que puedo. Si cae de, tú no puedes estar con nosotros. Tienes que pagar. El online. Sí. Buah, tío, el online del Mario Maker que me siento muy mal, tío. Porque es un juegazo y me da mucha pena que vaya tan mal, tío. Tienen que arreglarlo, eh. Mira, yo el online lo pago porque me dan una biblioteca de juegos clásicos, tío. Eso es verdad. Yo lo pago con esa idea. Que cae de, tengo una idea. Yo me hago un grupo familiar. Me lo hago con... ¿Tú conoces a Diablo? ¿Con Chemita? Es que ya lo tengo pagado. Dos claro, años. Claro. En el Amazon Prime te lo dan gratis, eh. Lo sé. Mira, Kaede, aprende de ello. Bueno, yo creo que esta no tiene tarjeta de débito para hacerlo. Yo es que me pilla un año gratis así, eh. Pero tienes que estar 2 meses suscrito. Tienes que estar en plan 30 días, creo. A ver, primero, te puedes coger 3 meses y luego tienes que estar como 2 meses. 60 días, sí, sí. Ay, perdón. Creía que era un mes, ¿no? Joder. ¿Cómo llegó? Espera. ¿Qué pasa, Big? ¿Y por qué me digo doble? Ni idea. Espera. Ahora. ¿Dónde coño está? ¿Qué? Estoy viendo Instagram y me estoy rayando un huevo. Yo te he dicho que te recomiendo que te lo quites, tío. ¿Qué vas a hacer en Instagram? Es que, tío, es muy raro, tío. O sea, empieza a pasar las fotos y te encuentras desde meme gracioso hasta Belle Delfine vendiendo su huevo. Es que esto triste, tío. Es que, ¿sabes lo de Belle Delfine? No. Que se ha bañado en agua de la bañera y la vende en frasquitos. Vaya. Se llama agua de chica gamer o algo así. Y se la han comprado toda. Es muy triste, ¿eh? No, pero lo peor es que saca dinero, ¿sabes? ¿A cuánto cuentas? Yo en Instagram estoy viendo fotos. Como de él. Yeah.
Joder. Ah, ya. Esto tiene forma de chao. Joder, me ha costado. Si nos quieres decir algo más, Silver. Patata. ¡Eso es mío! Que he dicho patata y eso es mío. Vaya idiota también. La otra. Se me pega el culo la silla, ayuda. What's he doing up there anyway? Doesn't matter. It's my mission to find out what he's up to. Shadow? Sí. Ah, no, Eggman. Joder. Tú no quieres decir nada. Kaede, no tienes nada que decirnos a nosotros. Si quieres preguntarnos cosas de Sonic y tal, aquí estamos, Después de la Adventure que después de la Adventure que voy a hacer. Sí, qué juego salió. Después de la Adventure. Ah, sí. ¿Cuál? Después de la Adventure. Y luego el 2006. Sonic Heroes. Yo si subo Sonic Heroes, tío, lo que voy a hacer es subirlo a la mejor versión. O sea, la de GameCube. Ay, sí. La de GameCube. Es que, tío, yo no sé por qué esos juegos no los remasterizan. Es que deberían remasterizarlo. Son como... Sega no es. Ya, pero en plan... Es que son juegos que han marcado, tío, en plan... ¿Por qué coño no los remasterizan? Es que no lo entiendo. Mi primer videojuego fue el Adventure 1. Yo os digo una cosa, mi primer videojuego en tocar... fue el iToy Play Sport. Mis primeros videojuegos fueron el Balloon Fight, ese, el de la NES, y el Sonic Adventure. ¿Tres? Después del Sonic y... Que Sofi, no se te escucha bien. ¿Qué se te escucha baja? Dios. Guau, llevo el Duck Hunt. Estaba diciendo a que el Sonic 3, el Tackle. O sea, tú vienes de los clásicos. Yo lo de Disney, creo que era el de Pocahontas, si no me equivoco. Wow. Los de Disney molaban muchísimo. Sí, el de Pocahontas. El de Aladdin, ay. Yo también jugué. Es que no me acuerdo cómo se llama. Y creo que alguna de Mickey Mouse también. Creo que el Fantasy. Es que no me acuerdo de los que jugué yo. El de los nombres. Yo tampoco.
pero es que no me acuerdo ni del game. Eso seguro que lo jugué. ¿Yo le van a un fight? Que tío, si tuviera una capturadora, macho. Haríamos en plan, no me apetece subir un juego en plan, no sé. Le digo, oye Silver, ¿te apetece esto? No sé. Echarnos unas risas con los juegos de NES. ¿Te parece bien a ti? Es que me encantaría grabar, pero para mi canal, pero no, como que no es. Tengo tantos vídeos que editar que me da un pateo de la hostia. Es que, solo por poner la intro, tío. No, pero más cosas también. Por ejemplo, el... Hola, Big, ¿qué te pasa? El Sekiro lo tengo ahí. Un cover. Es que lo quiero hacer en plan animación. Ah, ¿vas a intentar animar? Sí. Es que... Lo que sí, iba a decir, sé que te debo un montón de cosas, Sofi, y todo, pero si me podrías hacer GIF, para mí, no, no hay problema. Que por eso, te debo un montón de cosas, ¿ya? Me estás haciendo la imagen para el perfil y todo. Me estás haciendo el banner. Y ahora te he pedido que me hagan los GIFs para las alertas. Te debo un huevo de cosas. Es eso. El problema. De hecho, yo a un amigo le debo tanto porque es que me ha regalado ya muchos juegos de Steam. Bueno, me ha regalado. O sea, te ha compartido su biblioteca de Steam. Igual que yo a Kaede. Eso, bueno, eso. Y es que literalmente me ha regalado como 3 juegos ya. Me ha regalado el Mania, el Transform. Espera, espera. Y no sé cuál es otro más. Creo que. Espera. Hostia. ¿Qué? Mi primera consola no fue la NES, fue la Famicom. La de Japón. O sea, ¿tuviste la consola de Japón? Sí. Joder. Sí. Y mis primeros juegos fueron los de esa consola. Espera, tío, espera. El Sonic. Adventure. Lo único malo de este juego, tío, que las voces son... Silver.
Que me escucho doble de ti. Ya es cuando me acerco al micro. ¿Eh? Ya es cuando me acerco al micro. ¿Dónde coño tendré la consola esa? Tú sabrás. La he buscado ahora en Google, tío, y me está saliendo casi todos los juegos que tenía. Lo juro. Tío, buscaron una forma de no escucharme doble. Vamos allá. No hay nada ahí para que comas. ¿Eh? No hay nada ahí para que comas. Ahora me puedo coger un café o algo. Es que nos dé silver galletas, coño. Cabrón, comparte, No, cabrón, comparte. Sophie, vamos a por él ahora mismo. No te pareces un personaje, devuélvemelo. Llore. Vaya tío. ¿Qué de no quieres hablar con nosotros ni nada? ¿Ni quieres interactuar con nosotros? Parece que no comenta ni nada. ¿Se habrá ido? No, está ahí. Eso que está callada ahora. Estará viendo el directo tan tranquilamente. Que no sabe qué decir, seguramente. I hop about this of diarrhea. I hop about this of diarrhea. ¿Qué coño te pasa a ti en la cabeza? Diarrhea. ¡Maria! O sea que tus padres te están diciendo de... Ya me entiendes tú. ¡Qué cabrona! ¡Hostia con KD! Tiene la Game Boy Color. A ver, y yo, mi hermana compró una que 60 pavos para comprar una Play.
le vino un montón de juegos, algunos que solo eran cajas. Hostia, y tiene dos grandes juegos. Kaede tiene dos grandes juegos en su mano, que son Link's Awakening, que va a estar el remake dentro de nada aquí, y el Mario Land. ¿Pero cuál Mario Land? ¿El primero? El Super Mario Land. A ver, estoy viendo el Mario Land, pero el primero o segundo Kaede, no he dicho el Link's Awakening. Oye, que si quieres lo subo, aunque sea la versión antigua. ¿Me vais diciendo? El 2 mola muchísimo. Lo sé, mejores gráficos y mejores mundos. En el 3 metieron a Wario como personaje jugable. Sí. That was too close. Y el 4 creo que es el Wario Land 2. ¿Pero qué? ¿De cuál has dicho? ¿Mario Land 1 o 2? Dímelo, por favor, porque... Egmi, estás ciega. El primero te dijo. Vale, sí, sí, sí. Estoy viendo un tío que se llama Soki, que está jugando al Mario y dice que el Mario Galaxy salió para la Wii U. Este es gilipollas. Lo mataba. Lo matamos, eh. Tío, el puto Mario Galaxy. El Mario Galaxy para mí fue... Salió en 2008 para la Wii. Y el 2, no sé, en 2010 o algo. Sí, 2010, creo. Me apetece la verdad. Sí, es que está bastante guay. Hostia, pero... me va a tocar uno de los... A mí que se me da mal estas mierdas. El Miyamoto, creo que su último juego fue el Galaxy. Me voy al fornite, chicos. Me voy al fornite. Y esta canción está en Tyson y Casey. Guau, wow, este nivel te va a costar un poco, la verdad. La verdad es que sí. A una amiga mía ya le costó bastante, ¿eh? No te lo, no. Yo como no sé... Perfecto, mata el láser porque no he cogido ningún... ¡Mira! Se me ha reiniciado. ¿Cómo te has matado? Espera, ¿no? Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, no dice nada. Vale, está arriba. Es moral. Hasta lo está diciendo Kaede que es genial el Mario Galaxy. Pero es que ha dicho... Sí. Ha dicho Silver que un tío ha dicho... dice que el... Perfecto, y me mato otra vez. Que ha salido el Mario Galaxy en... En Wii U. En Wii U, de primeras, en plan... Es que es como, tío, o sea, yo creo que todo el mundo sabe que el Mario Galaxy es de la puta. Pero todo el mundo. A ver... Anda, coño. El único juego de Mario que no he jugado es el Sunshine. Le tengo una gana... Pues súbelo, aunque sea emulador. No, es que en emulador yo los Mario nunca. Los Mario 3D nunca en emulador. Es una de las que tengo. Porque no sé, tío. Es que no sé. Los Mario 3D me gustan mucho. Y siempre busco la mejor experiencia. Por ejemplo, para mí el Odyssey es como. Hostia. O sea, para mí es. ¡Fua! Es que no sé cómo explicarlo, tío. Mira, el Zelda Breath of the Wild es la polla.
Pero es que es el típico juego que hasta que no te miras el postgame muy bien o te lo vuelves a pasar, no lo aprecias de verdad de tantas cosas que tiene. Pero en el Mario Odyssey, en la primera partida, es que ya te lo encuentras todo. O sea, todo al 100%, te sacas el juego al 100%. No hace falta otra partida. Y para mí eso es maravilloso. Me conseguí las 1000 lunas en 2 días y medio, 3. Guay, sí. El Skyward me encanta. De hecho, me lo estoy pasando ahora. Porque no me lo pude comprar. Pero te lo estás pasando sin directo, claramente. No, no, en... Ah, sí. Me lo empecé a pasar sin directo. Me lo paso en vídeos. Esperar. Este tío es gilipollas. Pues para mí uno de los Zeldas que más me ha marcado es el Ocarina. Es que el Ocarina... Hay mucha gente que dice que está sobre... Bueno, mira, ya que me ha parado un momento Candy... Voy a por un café. Pues eso, hay gente que dice que está muy sobrevalorado, pero yo les digo que no, tío. Gorka, me debes un café, cabrón. ¡Hostia, Candy! De nada. Bueno, tío, que ahora vuelvo, voy a por un café. Ah, por cierto, Candy, está... Está Kaedenia aquí. Coño, Nia, ¿cuánto tiempo sin verte, compañera? No, pero sin voz. Está ahí en el directo. Hostia la mao. Hostia la mao. Hola, Candy, ¿te vienes al Fortnite? No tengo el Fortnite, tío, me lo he quitado. F. Vete, voy a poner... Ahí. Claro, no, pero F aquí, no, coño, F en el chat del coño, lo diré, del directo. F. Ahí, te he visto. Bueno, fans de... ¿Qué onda? Yo he confirmado, ¿vale? Una teoría que es dormir a la una y luego levantarse a las 5 de la tarde es una opción muy, muy, muy sana. Y yo, güey. Me oprimes. Cuidado, me estás oprimiendo. Oye, tío, por favor, para el momento, por favor, que me estás oprimiendo. Me oprimes. La pregunta sería, ¿qué oprimo? ¿Si los huevos o la cabeza? Joder. Voy a hacer spam, que luego voy a hacer luego yo un directo del Gears of War. Ahí, todo flamado y todo ricolino. Oh, sí. ¿Qué pasa en mi ausencia? ¿Qué eres, hola, puta? Ostras. Candy, lo que pasó ayer, ¿eh? Joder. Que te gustan las pollas. No, eso a ti. Eso a mí me encanta. ¿Y los culos? Me fascinan. Enormemente. Por favor. O sea, no sabes a qué nivel. Hacer escupir en la mano y hacer... ¡Pa! En el ojete. Intentas el dedo. Yo no me he... Ya te aviso, Sofi, que esto es un perturbado sexual. ¡Ara! Joder. Cómo me tienes en alta estima, ¿eh? ¡Me oprimes! Me estás oprimiendo, tío. Por favor, para. Acaba de terminar el evento de Steam. ¿Qué dices? Si se está... No, las ofertas son hasta el 9. La carrera. ¿Y quién ha ganado? El equipo Gorky, el equipo Tortuga y el equipo Liebre. No sé cuál era elegido yo, la verdad. Espera. Yo creo que eligió el Liebre. Y van a regalar juegos a los tres equipos ganadores. Sofi, ¿cuál era el tuyo? Porque yo me metí en el tuyo, Sofi. A ver, déjame. No, a ver, no. Chatear, jaja, saludos, hostia. Si no, hostia. Yo, Cacatúa y Cochinillo. Cacatúa y Cochinillo. Wow. Creo que era el Corgi el que escogí. Sí, él mira el Corgi. ¡Perfecto, hemos ganado, Sofi! Pues los tres primeros equipos recibirán juegos gratis. Y qué bueno. ¿Te gusta? Somos la leche.
Pues yo iba a subir de nivel y me he dado cuenta de que se acabó el evento y ahora estoy triste. Joder, qué duro. Pero, ¿qué juegos van a regalar? Va a ser En tu lista de deseados puedes poner los que quieres que te regalen si tienes suerte. Guau, pues yo tengo la lista de deseados. Yo tengo 73 juegos. Una barbaridad tengo. Yo no tengo ni nada. Los puedes ordenar por orden de preferencia. Pues sí, pobre. Pues pondré de primeras... ¿Este? Pero va a ser aleatorio, ¿eh? O sea, en plan, no le van a dar a todo el mundo. Claro que no. No, es aleatorio. ¿Y cuándo van a hacer eso del este? Nunca. Ni puta idea. Yo voy a poner el Sobel Nike arriba del todo. A ver si cuela. Kaede, antes de... Ya creo que se ha ido. No, que se ha ido a comer. No mames. Bueno, se ha ido ya. No mames, se fue. No mames. Sí, no mames, güey. Se fue y nunca volvió. Como mi papá. A por tabaco. Oh, Dios mío. Te voy a decir una cosa, Candy. Ella, contadme. Es sobre lo de cuando te dije, ¿te apetece juegos de miedo? No sé qué. Que te vas a... A ver, ¿qué quieres decir que te vas a unir? Que quede. Ah, vale. Contigo en su cama. Ah, mírala. Nino. No. Vale, otra más, queda una. Vale, ya lo he ordenado. Pues yo mientras voy a hacer yo un directo. ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero. Vale. Mister Nuclear, más tu idea. Ayer se ¡vamos! Dios, me costó esa palabra. ¡Joder! Dab. Dabai. Ah, te vienes a Discord. Se viene en su cama. ¿Qué pesa estás, macho? Eres muy pesado. Me acabo de levantar, ¿qué quieres que te diga? Has podido dormir después de 3 días, ¿eh? Me oprimes. ¿Y qué me oprime? ¿Por qué? Porque no me deja dormir. No, pero es que este lleva como 3 días sin dormir. Ay, por favor, ayúdame. Tengo problemas. Espera. Vamos a ver. Mira, que KD se une al Discord. Eso se ha puesto. Una vez que meriende. Go Fornite. Vas a hacer de Gears of War. Habías dicho Gears of War, ¿no? Puede ser. Hashtag. Capítulo 7. Capítulo 8. No sé. ¿Dónde coño está? Capítulo... Ya la veo. Voy. ¡Coño! Blasfemia. A ver, se supone que estamos en directo. Se supone, puede ser posible. ¿Es posible? ¿Es quizás la mejor opción? Sí, estamos ya en directo. Muy buenas a todos, chicos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo... Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esto también va para el directo de Candy. ¿Qué pasa sin nuestros y siniestras? ¿Pero qué eres, chaval? ¿Tú quieres pegar una paliza o quieres decir bien? Enviar solicitud de amistad. ¿A quién? A ti. Kaede, te voy agregando al Discord. Te voy agregando al grupo, ¿vale? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa? No, espera. ¿Qué? Yo creo que la acabo de cagar. ¿Por qué? Creo que ahora la partida. Vaya tío. No. F. ¿En serio? No, tío. Por favor. No. He agregado a KD cuando quiera unirse, que se una. ¿Alguien no se viene al Fornite 2? No, tío, espera. Ay, no. Soy gilipollas. KD, si sigues estando en el chat, te he agregado en el... En el grupo para este. No, tío, la cagó. ¿Cómo derrotó a este, Silver? Planeándole en la cabeza. Vale, ahora cuando termine con los misiles. Joder, o sea, me tengo que subir.
Escúchame, ahora cómo borro el directo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo lo borro ahora? Ay, ¿Silver? Ya está, vale. Vale. ¿Qué cagada, tío? He borrado la historia, tío. Estoy mejor. Pues voy a seguir con Sony Adventures. Ya el viernes que viene empezamos otra vez, ¿vale? Voy a quemar un mueble igual. Vale. Que cállate, te voy a decir una cosa. Tú te callas. No quiero. Pues sí quieres, sí. No. Que cállate, desde que estoy haciendo streaming me estás hablando normal. Ya no pasas tanto de mí. Es que estoy dejando de estar ocupada. Borca, el Romeo de España, tío. El puto Romeo de España. Bueno, ya somos 5, venga, hacer un pinturillo, la pinturillo, venga. No, yo voy a seguir con Sony Adventure, lo siento. Lo beberé. Yo te lo he dicho. Yo voy a seguir con Sony Adventure. ¿Nadie va a querer estar conmigo, en serio? ¿No se quedan solitos? Bien. La lista de grupo, menos mal, si me gusta. Yo luego no sé si voy a tener tiempo, así que eso. Vale, caso, venga. Voy a recuperar un mareo tremendo. No tendrás migrañas, ¿no? No. Estaba mareado del calor. Vale, que venga, termino esta parte. Ya hago directo de pinturillo. Bueno, si... Bueno, no, porque luego no me deja el Google Chrome, porque no. Otro día el pinturillo. No, si... No hacer directo, sino yo voy a... Yo voy a terminar el directo en este combate. Dime. Hacer directo del esfuerzo de coche que es bueno, ya que no puedo hacer todo. Me quiso jugar. Hecho. Ya paro. Madre mía. Espera. Esperar, por favor. Callar de una puta. Pues te silencio. Bra. Agüita mineral. Agua sana. Hace calor hoy. ¿Y la galleta? Mañana no hay clase. No tengo amigos, por favor, ayuda. Antes de nada, terminamos hoy el directo de hoy. Si eso también puedo seguir por la noche, si Silver y Sophie se apuntan, porque seguramente Kaede no se quiere apuntar, porque tiene que dormirse pronto. No puedo apuntarme. Y luego Candy, lo que quiera que haga. Si se quiere unir, que se una. O si no... No sé, ¿de qué hablas? Que voy a... Lo sigo con esta aventura por la noche. ¿Qué aventura? ¿La mía y la tuya? ¿En la cama? Tío, está... Aunque se haya unido ahora que hay de ni aquí, lo vamos a terminar hoy. Bueno, ahora, luego sigo con el directo, ¿vale? Espero que habéis disfrutado. No. Pues hasta la noche. Que ya hemos acabado.